36 centésimas, establecido en Estocolmo, Suecia, en 1984. Así es. También les diremos que Lasse Viren, el gran finlandés volador de los últimos tiempos, en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, hicieron un tiempo de 27 minutos con 38 segundos y 34 décimas, que es el actual récord olímpico. Hoy, en esta prueba de 10.000 metros, con un clima fresco, favorable para este tipo de pruebas de medio fondo, donde los mexicanos Arturo Barrios y Mauricio Hernández estarán defendiendo los colores de nuestro país. Es Mauricio González. Mauricio González, perdón. Aquí lo tenemos en la lista, con el número 762, Mauricio González. Y con el número 756, Arturo Barrios, que como ha dicho nuestro compañero Pepe Espinosa, es uno de los favoritos porque en los circuitos del mundo ha ganado varias competencias de ruta y ha hecho uno de los mejores tiempos de este año según el ranking mundial. Todas las esperanzas de México están cifradas en Arturo Barrios, que pueda defender la honra de nuestro país en cuanto a medallas se refiere en estos Juegos Olímpicos, ya que a excepción de los competidores del Taekwondo que ganaron 3 medallas de bronce en esta competencia de exhibición, no hemos ganado todavía absolutamente ninguna medalla. Arturo Barrios no la tiene muy fácil porque, como ustedes saben, los kenianos son unos competidores que siempre han demostrado ser unos grandes dentro de este tipo de pruebas. Tenemos, como ya les dije anteriormente, a Gifter, a Mamed Fernando de Portugal, a Rono, de los grandes africanos que han dado este tipo de pruebas. ¿Por qué no recordar a nuestros mexicanos que ha habido en todos los tiempos, como Mario Zapata Pérez, como Pedro Miranda, que participaron en los Juegos de México y de Múnich 1972? Pero hay que recordar y quitarme el sombrero al recordar a Juanito Martínez, aquel Juanito Martínez que en 1968 ocupara el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de México y que ha sido en la actualidad el mejor mexicano de toda la historia en Juegos Olímpicos, quedando cuarto lugar en esta prueba. Solamente Arturo Barrios pudiera ser que, si se ubicara dentro de los primeros 3 lugares, fuera el más grande de todos los tiempos. Pero apenas, amigos, amigos, van 4 vueltas y todavía faltan 21 vueltas de estos 10.000 metros, que consta de 25 vueltas a la pista de tartán en estos Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Arturo Barrios nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1963, 1.74 de estatura, 60 kilogramos, estudió ingeniería mecánica y recibió una beca de la Universidad Texas A&M en los Estados Unidos. Quedó cuarto en los campeonatos mundiales de Roma cuando aquella, pues, hubo una confusión en la campana que anunciaba la última vuelta o no. Hubo una gran confusión, pero de ruta ha tenido los récords en los 3.000 y 5.000 metros en 87. Tuvo el mejor tiempo de ruta en los 5.000 metros en 86. Estuvo catalogado también por revistas norteamericanas de ruta como el mejor del año en 86. Y les digo, es entrenado por Tadeusz Kempka, quien ha estado, aunque bajo los problemas de distancia, bajo la tutela de este gran corredor mexicano. Aquí tienen ustedes a Arturo Barrios a la cabeza, pero esos corredores de Kenia
Jimeli, el número 654. El número 662, Bonifaz Merande. Son realmente difíciles de vencer, lo mismo que el otro keniano, que es Moses Tanui, que trae el número 674. Los tres kenianos, ahí los tienen ustedes en el grupo. Aquí hay un atleta 516, Marty Ten Kate de Holanda, y al italiano Salvatore Antivo. Carlos va a tener que volver a saltar. Y ahí lo tienen ustedes. En su cuarto intento. Le están dando como máximo en sus saltos 8.56, que lo realizó en el segundo. Aquí viene con mucho coraje y otro gran salto de Carl Lewis. Vamos a ver, ha conseguido un gran salto Carl Lewis. Una vez más. Es bueno el salto. Hay que esperar la medición. Otra toma de frente. Con la altura y sus largas piernas que le permiten, pues, la anatomía ideal para esta prueba. El salto de Bob Beamon lo han estudiado y estudiado con todas las películas oficiales. Se considera una perfección difícil de igualar por la altura, la forma de caer. Así es que fue ese salto en el tercer y último intento de Bob Beamon, algo que ha perdurado en 20 años. Estamos esperando la medición, que han tardado mucho en hacerla. El público de aquel lado pues también se desespera, sobre todo los norteamericanos que están de aquel lado. Están ahí alegando. Vean ustedes el juez de donde se hace el lanzamiento del salto, de donde se salta. Está alegando con... no alcanzamos a distinguir. Y Carl Lewis, mientras tanto, pues, se tiene que cubrir porque está soplando un aire helado aquí en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea. Los competidores están apenas en la tercera ronda de saltos. La pelea está por las medallas entre Myricks, Lewis y el otro norteamericano, Powell. Un verdadero torbellino aquí de aire helado que se lleva todas las hojas de información de todos los escritorios que estamos aquí. No sabemos, ya de las que cayeron aquí Daniel Bautista, no sabemos cuáles son de nosotros y cuáles son de nuestros compañeros. Mientras Carl Lewis espera la medición de su salto, quien todavía ya está esperando. 8.72. Pero eso es, eso no está, esto es de, no está dado todavía en el tablero electrónico. No sabemos si haya descompuesto el tablero electrónico oficial que está allá en el salto, ni en la computadora o en la imagen del electrónica que tenemos de los saltos. Mientras tanto, les diremos que estamos en la pista nuevamente y empiezan a tomar mucha distancia un grupo de cuatro competidores, en el cual van dos kenianos y Arturo Barrios va en una quinta posición, pero son 10 kilómetros. En el primer grupo se encuentra el keniano
Kid Combi, Kim Eli, con el número 654. El italiano Salvatore Antiguo, con el 576 en el pecho. Y con Brian Boutain, de Marruecos, con el número 734. Y también el keniano Moses Tanui, con el número 674. Van apenas 15 vueltas, faltan 15 vueltas y el grupo delantero de los cuatro lleva una distancia aproximada de unos 50 metros del siguiente grupo, donde va a la cabeza el mexicano Arturo Barrios. Les diremos, señoras y señores, que si Arturo Barrios hace confianza a estos kenianos y el marroquí, muy difícilmente los puede lograr alcanzar, porque eso mismo les pasó en el campeonato mundial de Roma, donde la confusión de la campana y la gran velocidad del competidor de Etiopía le sacó una gran ventaja. Había que hacer una estrategia conservadora, pero no tanto, señoras y señores, porque en una prueba de 10.000 metros a esta velocidad muy difícilmente pueda recuperar ese terreno que ya se está observando en la pista. Dejamos un momento a Pepe Espinosa. Así es, el italiano Salvatore Antiguo. Ahí anda metido en entre esos cuatro. Lo mismo que el marroquí Ibrahim Boutain y el otro keniano, el que viene en cuarto lugar. Y ahí viene Arturo Barrios encabezando el segundo grupo. Están dos grupos definidos y luego unos coleros que difícilmente podrán estar en la pelea. Todavía considero que el segundo grupo, que va encabezando Arturo Barrios, tiene posibilidades, porque al italiano se me hace que Salvatore Antiguo, que por meterse en los jalones de los kenianos y del marroquí, está a punto de reventar. Faltan todavía 13 vueltas. 13 vueltas, casi 5 kilómetros han rebasado ya. Pero no hay que confiarnos de esta velocidad que imprimirán al final los kenianos. Lo sorprendente es que el italiano aquí va todavía. Y aquí viene Arturo Barrios, lo estamos viendo. Vamos a ver dónde, en qué parte anda. En ese grupo que encabeza Arturo Barrios, que son de aproximadamente 8, 9, 10 corredores, por ahí está también el otro mexicano, Mauricio González. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que estamos en la final de los 10.000 metros planos y los vamos a sorprender. Kemboi Kimeli es devastador. Están a la mitad de la prueba. 5.000 metros en 13 minutos 36 segundos 47 centésimas. Están con el paso más o menos acercándose al récord olímpico. Y como que aceleran tanto Kipenboy como Brahim Mutaib, el de Kenia y el de Marruecos. Se está despegando ya del italiano Moses Tanui, el italiano Salvatore Antiguo, quedándose un poco colgado, pero todavía con muchísimos metros de ventaja, casi 50 metros sobre Arturo Barrios. Voltea a ver hacia atrás Kipenboy Kimeli, el de Kenia, el que va marcando el paso. Brahim Boutain, el marroquí, segundo lugar también. Se les va acercando ya de nuevo Moses Tanui, que por lo visto está cumpliendo el papel de quemacamino, porque forcejea, se va adelante, luego regresa, se pone atrás del italiano, luego vuelve a jalar. Ya se acercó mucho a su compatriota Kipenboy y al marroquí Boutain. Ya está muy cerca de ellos, el italiano ya se ha colgado en el cuarto lugar. Exactamente, se está quedando Salvatore Antiguo. Y por lo pronto va a venir la presión ahora de los dos de Kenia sobre el marroquí. Les decíamos, Arturo Barrios manteniendo la quinta posición. Está en el quinto sitio Arturo.
un poco más atrás Mauricio González, y mientras tanto ya adelante cambiaron. Tenemos a Boutaib, el de Marruecos, pero con los dos de Kenia, con Kimeli el 654 y Tanui el 674 encima acechando. Barrios manteniendo al siguiente grupo, el que destaca Eamon Martin de la Gran Bretaña. Bueno, destaca, es un decir, va atrás de Arturo Barrios. Allá los kenianos están haciendo un papel de gran conjunto. Mientras tanto, Brahim Boutaib ya se quedó en el primer lugar. Y están pues ya acercándose al último corredor del pelotón, que es el japonés Suichi Yoneshige. Y hay otro japonés, Koso Akutsu. Vienen ya entrando a la recta principal frente a los palcos de honor y al parco de Televisa. Que ganara la prueba de los 5.000, de los 10.000 y en el maratón en 1952. En el 56 el ganador fue Kutz de la Unión Soviética. Volotnov de la Unión Soviética en 60. En 64 Mills de los Estados Unidos. En el 68, ¿cómo no recordar a aquel gran keniano Temu que ganara esta prueba de los 10.000 metros? En el 72, en los Juegos Olímpicos de Múnich. Y en el 76, en los Juegos Olímpicos de Montreal, Lasse Diren gana la prueba de los 10.000 metros y también los 5.000 metros. En 1980, en los Juegos Olímpicos de Moscú, Miros Jitter gana estos 10.000 metros. Y en los Juegos Olímpicos de 1984, el italiano Toba fue el último ganador. De los más grandes del mundo en toda la historia, tenemos al gran Emil Satopec. Como ya les dijimos anteriormente, ganó el juego del 48 y del 52 a Paavo Nurmi, a Lasse Diren, a Ron Clark, que tuvo los récords del mundo desde las 2 millas hasta los 10 kilómetros en la época de los 60s y nunca pudo ganar una medalla en Juegos Olímpicos. Vladimir Kutz, Miros Jitter, Alberto Toba, Henry Rono, Fernando Mamed de Portugal, que todavía tiene la mejor marca del mundo en la prueba de los 10.000 metros en pista, hecha en Estocolmo, Suecia, con un tiempo de 27 minutos y 13 segundos y 81 segundos en 1984. Y el último, uno de los más grandes corredores, finlandés también, Ritola, que muy poca gente habla de él, pero que fue un gran corredor y ganador de varios Juegos Olímpicos y de medallas olímpicas. Bien, la prueba está como sigue, encabezada por este competidor, Brahim Boutaib de Marruecos. Luego el competidor Kipkenboy Kimeli. Luego el italiano Salvatore Antivo y el otro keniano. Y en este grupo ahí viene Arturo Barrios. El otro keniano es Moses Tanui. El ritmo de la prueba impresionante ha hecho que abandone ya competidores, entre ellos Eamon Martin de Gran Bretaña. Hace una vuelta, abandonó. No sabemos si el paso que le haya puesto el marroquí Brahim Boutaib vaya a durar, pero cada vez son menos las vueltas que quedan y cada vez es más la distancia entre el primer lugar, el marroquí Boutaib, y el segundo grupo. 2:44 por kilómetro están corriendo. Aquí está el tiempo que lleva a la prueba. Recuerden que el récord olímpico es de 27 minutos. Faltan 7 vueltas. Empieza a mostrar signos de cansancio el competidor africano Moses Tanui. Barrios, aquí lo tienen ustedes. Pero ese ritmo del marroquí parece que es de a de veras. El otro africano, el que va en segundo lugar, Kipkenboy Kimeli,
empieza a perder terreno. Esta prueba es muy difícil porque los competidores deben andar en su ritmo, no en el ritmo de los demás. Aquí tienen ustedes al marroquí en primer lugar, seguido por Kimbelli. El italiano sigue en la pelea, Salvatore Antivo. Barrios, ahí lo tienen ustedes, detrás de un competidor, 347, y está en un segundo grupo. Ese competidor es Jean-Louis Frianon de Francia, y este es el que va encabezando la prueba, el que ven ustedes en su pantalla, el marroquí Brahim Boutaïb. ...21 minutos llevamos de una prueba que debe de terminar en unos 6, 5 minutos 30 segundos más. Si siguen con este ritmo, tendremos nuevo récord olímpico. Paneta se coloca en segundo lugar, atrás del marroquí. Y ahí va, y se ve entero. No es Paneta, perdón, es Salvatore Antivo, lo estaba confundiendo. Se ve entero Barrios. Se está retrasando cada vez más. Está octavo lugar. Todavía se encuentra en primer lugar el marroquí Brian Fontal, con un tremendo ritmo. Tremendo, en serio. Está bajando las vueltas de un promedio de 1.6, 1.7, que es demasiado rápido. Pero más que nadie, él sabe lo que está haciendo. Si aguanta este ritmo, como ya lo dijo Pepe Espinosa, habrá nuevo récord olímpico. En segunda posición viene el africano Kip Kemboi. Y en tercer lugar, el italiano Salvatore Antivo, con el número 576. En el cuarto lugar viene el africano también, Moses Tanui. En la quinta posición, el mexicano Arturo Barrios. En el sexto y el séptimo, un alemán democrático, Hans Homberg Kunz, con el 467. Y aquí vemos en sus pantallas al marroquí Brian Bontain. Es Brahim. Brahim Boutaïb. Y pues estos atletas marroquíes, Saïd Aouita en distancias menores, fracasando Saïd Aouita en los 800. Pero este le ha metido un ritmo impresionante. Aquí estamos con la familia Canto, que nos ha venido a acompañar al palco de transmisiones. Y al igual que nosotros, sorprendidos por el ritmo de la prueba, que en el primer lugar continúa con el marroquí, el keniano Kipkenboy Kimeli, y el italiano Salvatore Antivo. Este que viene con el número 347 va en cuarto lugar, Jean-Louis Priamont. Y el otro keniano va en quinto lugar, Moses Tanui. Y Barrios en sexto lugar. Y no vemos que se vaya a desinflar el marroquí. Se le ve entero para la prueba. Bueno, lo mismo al keniano que va en segundo lugar. Así es que hay posibilidades de que Marruecos se lleve una medalla de oro. Y vemos que Barrios empieza a meter un poco más de velocidad cuando faltan tres vueltas. Le van a faltar dos aquí al líder de la prueba.
Y sí van a aguantar el ritmo. Arturo Barrios se coloca ahora en la quinta posición. ¿Qué ritmo le metieron estos africanos? Y ahí va el italiano también metido en la pelea, Salvatore Antivo. Tiene ustedes en la toma a Kikemboi Kimeli de Kenia. Había otro gran atleta keniano que no calificó, imagínense ustedes, Paul Kipkoech, de la cantera tan formidable de fondistas de este país africano, Kenia. Le va a faltar una vuelta al marroquí y creo que va con la capacidad física para la medalla de oro. Empieza a apretar Salvatore Antivo. Aquí está la campana. Barrios no va a alcanzar medalla. Una sola vuelta. Barrios va en quinto lugar. Pero la distancia entre la medalla de bronce supuesta y Barrios es casi de 80 metros, casi de 100 metros o más de 100 metros. Es que el ritmo ha sido impresionante. Y más todavía. Aquí podemos tener nuevo récord olímpico, que es de 27-38. La pelea es por el segundo lugar y va a estar muy peleada entre Antivo y el competidor Kimeli de Kenia. Gran pelea por el segundo lugar. Tiempazo de este marroquí, arrolló con la prueba. El público le pide que acelere más para que rompa el récord olímpico, pero no. Frena, voltea, vamos a ver, échale. Ahí está. Nuevo campeón olímpico, el marroquí Brahim Boitán, que estaba en sus manos el récord olímpico y no le interesó más que la medalla de oro. Muy bien por este gran corredor de Marruecos, que hizo una inteligente y valiente carrera, que nunca especuló con la misma. Desde un principio el marroquí se fue adelante. Los africanos trataron de seguirlo, pero no pudieron con el tremendo paso de Brahim Boitán. Fíjate que por eso ya entiendo por qué Said Agüita no vino a esta prueba, sino se bajó de distancia, porque pues conoce a su paisano Brahim Boitán, el cual fíjate que no aparece en los libros de la Federación Internacional de Atletismo como de los favoritos en esta distancia. Los kenianos, pues los kenianos que manden, usted sabe que van a llegar en los primeros lugares. El italiano también, una gran carrera de Salvatore Antivo. Ahí está dando la vuelta todavía otro par de competidores, pero el marroquí va hacia la tribuna donde están algunos de sus paisanos con la bandera de Marruecos. Nuevo récord olímpico de esta prueba. Ya había salido en sus pantallas. Quedaron abajo del récord mundial de 27-13. Fíjate, Daniel Bautista, que pudiera haber roto el récord mundial, porque empezó a voltear cuando faltaban 50 metros. Ya dijo, ya gané. Pero era carrera para el récord mundial. Sí. Así es, Pepe. Estamos checando las listas. Aún con que se paró y voltear para ver al segundo lugar y mandar besos al público, ha hecho un nuevo récord olímpico. Pero poco le interesó romper el récord mundial a este gran corredor. Qué gran paso impuso. Allí podemos observar la repetición, cómo voltea. Prácticamente se detiene este competidor para observar a sus más cercanos perseguidores. Con un tiempo de 27 minutos, 21 segundos y 47 décimas, hace nuevo récord olímpico, ya que el anterior pertenecía a Lasse Viren de Finlandia, con 27 minutos, 38 segundos y 34 décimas,
impuesta en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. ¡Qué gran carrera, Pepe! ¡Qué gran carrera este marroquí! Fíjate que al principio pensamos que ese grupo que se había escapado no iba a tener, o no iba a durar. Pero, pues la prueba sí, sí la dio este competidor. Seguramente tendrá una felicitación del rey de Marruecos, que ya lo conocemos, lo espléndido que es con sus competidores. Lo te digo porque cuando estaba ya en tu tierra, ahí en Monterrey, yo supe lo que el rey de Marruecos se preocupaba ahí por los atletas del fútbol soccer. Imagínate con este atleta y Said Agüita, debe haber una gran felicidad en este país africano de África del Norte. Así es. Si ustedes gustan, después de haber visto una de las demostraciones más grandes en las pruebas de fondo por el marroquí, vámonos a la final de salto de longitud, cuando los competidores...